Vamos a ver, buenos días a todos. Vamos a montear la hombría del Castaño. Este año se va a meter un trozo nuevo a la derecha de la carretera, que van 9 puestos. Esos son todos bastante cómodos. Este año es montería. Tiramos cochino y venado y ciervas, ¿vale? Las ciervas hay que tirarlas porque los dueños tienen las fincas para sus cultivos, entonces lo que no quiere es que estén las ciervas allí. Y se ha hecho de caza mayor para eso, para que se puedan quitar, porque ellos su negocio son los cultivos y no son la caza. Así que os pido por favor que las tiréis. Lo que sí os digo es que en la cuerda, que se sacan difícil, pues mira, si no las tiráis mejor que las maten abajo, que tienen mejor sacaero. Lo que digo siempre, los puestos yo creo que los tenemos bien señalados. Son puestos de sierra, más cortos, son cerraetes, también hay puestos bonitos, pero sobre todo no moveros donde está la tira. La tira está revisada una y otra vez, no moveros de donde está la tira, ¿vale? Si no movéis, creo que nos llevamos muchísimo doblado y menos de doblarse. Porque si encima que estamos mirando los puestos, bien mirados, y luego se le dobla a la gente, ya sobra todo. La montería, lo digo para los de la Peña de Torrecampo y los de la nuestra, vamos a echar una mano todos, que como no es mate y cuelga, va a haber dos mulas que van a entrar una toda la cuerda delante, bueno, van a entrar casi por todos los puestos, pues si hay que sacar y luego se van a recoger, la cuerda se va a recoger con un tractor. La comida venimos aquí, ¿vale? Lorenzo. La comida cuando ya se acabe la montería venimos aquí. Los bichos van a venir también aquí. Pues vamos a hacer una unta de carne allí, le vamos a poner los precintos y los vamos a traer aquí. Más cosas. Como el otro día, para los acompañantes son 20 euros, se le dará un ticket. El otro ticket va dentro del sobre. Y una cosa muy importante. Los que no quieran andar o no puedan andar, se vienen para acá y yo saco puestos. Que luego no me digan que yo no subo ahí, ¿eh? Los que no quieran andar ahora, cuando recemos, se vienen aquí antes del sorteo. Saco yo puestos de no andar y los sortean. ¿Vale? Vamos a rezar un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Suelta todo! Vamos a ver. Por favor, que no se tire ningún bareto, que ya hubo problemas hace 2 años, El que tire un bareto, automáticamente doy parte. Pues ya tenemos problemas con uno de hace 2 años. A ver, que tire un bareto, como yo sepa quién es, doy parte, está claro, Quien no pueda andar o quien no quiera andar, que venga.
ahí al choque, este y Raúl se van a pasar a la Solana. Sí. ¿Vale? Y vosotros, y José Antonio y tú tenéis que volver por encima de la casquera. ¿Vale? José Antonio se sube para arriba donde venía Marcial y tú te subes por encima de la casquera. Volvéis para atrás, sí. Y cuando llegáis a la, al final, reborzáis la V bien rebozada otra vez, ¿vale? Reborzáis bien otra vez la V allí para los coches. Uy, Ana. Yo me traigo mal a la pista de Rosé. ¿Y en el coche? Ahí se han levantado pájaros. El Miguel, ¿hay caza ahí o no hay caza? Pues echa algo para acá, que aquí no viene nada, me cago en día, echa ahí algo para acá. Carlito ha matado a una cochina, tío. El Carlito mató yo una cuchilla, Carlito Roja. Carlito Roja. ¿Pero quién tiene novio? ¿Quién es novio? El Dominguín. Anda, anda. Y pues cuando estáis en el pirulío, pues hay que haber papado para la hombría con el Paquito a los dos. Y ya vais para adelante. Y cuando tenéis a choque con los otros, en vez de volveros por el monte para que no lleguéis allí a las ovejas, os saltáis aquí a la Solana y venís por la Solana de los Peñones y por los pinos aquí pegados a la carretera. Ese es el uno. Tío, son todos de la Solana. Estos son todos en la Solana, todos aquí. Esos son de aquí. No tiene pinta de ciervo. ¿Qué será, tío? Eso, ya sé.
paquitos, si me oyes, vente con uno de ellos y te vienes aquí al pico debajo de los pinos y cogéis los pinos para arriba, allí para los coches, ¿vale? Y el otro que coja por toda la cordillera, allí por la linde. Levantando los pájaros ahí por el pino de arte. No sé, ha pasado por ahí por medio, macho, y no sé qué era, si era una zorra o un cochino. Cerbuno no era. O era zorra o era cochino. Ya lo he visto. Sí, pero ha pasado justo, me cago en 10, donde hay unos chaparros y unas matas y no lo he visto. Oh. ¿Dónde? Cierva. Sí, van para arriba. Bueno, pues hemos terminado la montería de hoy, de la hombría del Castaño. Hoy ha sido una montería donde no hemos tenido ningún lance, ninguno, por no ver, no hemos visto ni una cierva. Bueno, pero hemos estado divertidos, hemos estado en un puesto muy bonito, hemos estado sentados al sol, viendo cazar a los perros y sintiendo muchísimos tiros, que se han pegado muchísimo, no sé el resultado, luego lo comentaré. Pero tiros se han pegado muchísimo. Nosotros hemos estado en una zona nueva de La Mancha, que se caza por primera vez. Y bueno, dentro de esta zona se han pegado bastantes tiros también. Me parece que somos de la armada que yo estoy, y seguramente el 1 y el 2 somos los que hemos quedado sin tirar. Los demás creo que han tirado todos. Y la armada que está en la boca, pues también han tirado todos. Bueno, una montería muy cerrada, de cochinos, de sierra, exceptuando estos sitios que estamos aquí, que son más bonitos. Y por lo que me dicen los perreros y la gente, pues han pegado muchos tiros, se han matado bastantes cochinos. E incluso yo creo que hay algunos puestos que han matado bastante. Ahora cuando lleguemos a la junta, pues veremos lo que hay y veremos lo que pasa. Pues nada, esperar que la gente que ha venido a la montería haya echado un buen día. Agradecer a la peña de Torrecampo, que ha venido con nosotros hoy a montear, y ha llevado en montería, y yo creo que se habrán divertido, porque ya digo que se ha habido bastante y tiros se han pegado. Y como no, agradecer a amigo Galeano otra vez aquí con nosotros, aunque esta vez los lances son escasos, pero bueno, otra vez será, ¿no? Y nada, darle recuerdos a toda la peña de Pozo Blanco, la de Torrecampo, y a toda la gente que está con nosotros hoy.